bienvenidos otro lunes más al canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a encantar, que creo que es súper útil y que además me habéis pedido vosotros, me disteis vosotros la idea, porque como en el vídeo de los looks de verano os enseñé en varios cómo utilizaba los pañuelos, me dijisteis, ¿por qué no haces un vídeo con ideas para ponernos pañuelos? Pues aquí está, os traigo un montón de ideas para ponerse el pañuelo en la cabeza, en el cuello, por el cuerpo, en la ropa. Espero que os guste, empezamos. 3, 2, 1... ¡Dentro vídeo! Bueno, pues vamos a empezar por la cabeza. La cabeza es uno de los sitios que a mí más me gusta poner pañuelos. Siempre estoy... Bueno, es que me encantan las cosas en la cabeza, con pañuelos, con sombreros, con cintitas, con lo que sea. Importante, no, antes de empezar. Tres tipos de pañuelos voy a utilizar. Un pañuelo pequeño, tipo bandana, que a mí estos me encantan. Un pañuelo mediano. Bueno, este es de Levi's, que está siempre, es un básico de Levi's. Este es de Zara del año pasado, ¿veis el tamaño? Y un pañuelo grande, estampado también. Este es más grande. Entonces, dependiendo para qué, utilizaré uno de estos tres. O bandana, o mediano, o grande, ¿vale? Este lo compré en una tienda vintage en Formentera. No se puede conseguir, así que lo siento, pero hay millones de pañuelos parecidos. Pues vamos a empezar por la cabeza, para el que he utilizado este, el grande. Para los turbantes y estas cosas, siempre utilizo los grandes. Lo primero que os voy a enseñar es el turbante clásico básico. Para lo que tenemos primero que doblar el pañuelo a la mitad. Una vez que tenemos el pico, empezamos por la puntita, chun, 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 a doblarlo hasta que nos quede rectangular, ¿no? Como si fuese una cinta, un pañuelo finito. Ahí podéis jugar un poco con las dobleces, como he hecho yo, para que justo os quede el lado más bonito para afuera. Y esto no puede ser más fácil. Pues lo ponéis detrás en la coronilla, lo pasáis hacia adelante, intentáis que las puntas más o menos queden a la misma altura, lo cruzáis dos veces y para atrás, y nudito. Además, esto también queda muy mono si llevas, por ejemplo, una coleta o un moño, te lo echas un poquito más para atrás en vez de dejártelo aquí en la frente y también queda muy chulo. Pero la verdad es que yo casi siempre lo llevo con el pelo suelto. Otra idea es hacer un turbante pero con la cabeza entera. Este es un poquito más atrevido, pero a mí me encanta. Para eso solo tenemos que doblar el pañuelo a la mitad, nos lo ponemos por detrás, dejamos que el pico nos caiga por la frente, hacemos un nudo delante, pasamos las puntas para detrás y lo fijamos con otros dos nudos. Luego cogemos el pico y ahí ya vosotras vais metiendo el piquito por los nudos que habéis hecho delante y que os queda un poco mono, ya os lo colocáis y con el pelo suelto queda ideal. La siguiente idea es muy básica, es hacerte una coleta baja con una goma finita y simplemente anudar un pañuelo a la goma y que caiga con la coleta. Queda muy mono tanto a un lado la coleta por delante como por detrás en el centro. Y por último, y esto me ha quedado un poco pocho porque pues no me ocurre mucho el moño y no quedó muy guay, y simplemente es enroscar el pañuelo al moño de tal manera que queda como súper volumen y no sé, cae como un poco egipcio o griego, no sé. Yo no lo había probado hasta hace poco, hasta que estuve en Grecia y me lo puse en ese look y la verdad es que me encantó y repetiré seguro. Bueno, ahora os voy a enseñar diferentes maneras de ponernos la bandana en el cuello. La primera forma y uno de los clásicos por excelencia para llevar una bandana en el cuello es doblarla a la mitad, dejar el pico hacia afuera, no pegarlo mucho al cuello que queda un poco suelto, y a mí personalmente me gusta más dejarlo un poquito de lado. La segunda forma, también bastante habitual y bastante vista ya también, es con el pañuelo doblado, como hemos hecho con el anterior, por el piquito, tun, 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 y una vez que tenemos el pañuelo ya en forma fina, lo pasamos por detrás, lo dejamos suelto y hacemos un par de nuditos delante, un poco Boy Scout, ¿no? Eso es todo, pues así. Con la misma forma del pañuelo, es decir, con el enroscado hecho, lo que podemos hacer es darle una vuelta al cuello y dejar un nudito delante, que esto sí que lo llevo millones de veces y me encanta, la verdad. Aunque sí que es verdad que eso lo llevo más en invierno, ahora en verano como que me da un poco más de agobio llevar así tan pegado al cuello. Bueno, ya os voy a enseñar un par de formas para ponernos el pañuelo por el cuerpo. La primera es igual, con el pañuelo enroscadito, seguimos con el pañuelo enroscado, mientras no diga lo contrario, nos lo ponemos en la muñeca. Yo la verdad es que me resulta un poco complicado hacer el nudito con una mano y más con la izquierda porque me lo he hecho en la derecha, pero bueno, no hay más que enroscarlo y hacer un nudo al final, y la verdad es que le da bastante rollo, creo que es un toque guay para llevar a modo de pulsera o brazalete. Con la misma forma y de la misma manera podemos ponérnoslo en el tobillo, que es un poco más atrevido, y con unas sandalias planas o unas chanclas o unas deportivas, creo que queda súper guay, y lo mismo, es que le da un poquito de rollo, ¿sabes? Le das, mira que voy básica yo hoy, que lo he hecho a posta, camiseta negra de tirantes, sol vaquero, o sea, no hay más, para que veáis cómo pues un pañuelo o un complemento al final te puede dar un montón de rollo, un look súper básico. Y con la misma idea, pero esto ya sí que para las más atrevidas, he cogido el otro pañuelo, el de estampado de leopardo, así como de seda, y le he hecho lo mismo, pues lo he pasado por el tobillo, le he hecho un nudo, pero esta vez para llevar con unos taconazos, que además creo que ese pañuelo con esos tacones, que son de más 34, quedan brutales, y la verdad es que esto no lo he llevado nunca, pero lo pienso hacer la próxima vez que me ponga unos estiletos, os lo prometo, lo veréis en Instagram, porque no lo he probado, y la verdad es que me parece que queda tan sumamente precioso, que estoy deseando ponerme tacones, aunque sea
esto sea para eso. Bueno, y ahora os voy a enseñar diferentes ideas para utilizarlo como complemento, como una parte más de nuestro outfit combinado con la ropa. La primera idea y me flipa, he cogido unos botines camperos, he cogido mi bandana, le he hecho un poco una doblez para no pisar el pañuelo para que no quedase muy largo y simplemente lo he enroscado al botín y le he hecho un nudo. Lo podéis poner detrás o lo podéis poner a un lado. Y no sé, me parece que queda como súper boho, ¿no? Súper guay. Para cualquier cosa, con un botín campero creo que queda chulísimo darle una bandana al empeine. Lo siguiente es algo que de hecho ya existe, es decir, lo he puesto en un sombrero, pero ya hay muchos sombreros que vienen con un pañuelo, pero bueno, si tenéis uno liso, como en este caso el mío, lleva una cintita finita, pero bueno, lo intento tapar, lo pasamos alrededor del sombrero y ahí, bueno, como queráis. A mí me gusta que queden los picos sueltos, así largos, por eso también he utilizado este pañuelo, que es el más grande de todos, pero si no, le podéis hacer un nudito y esconderlo por dentro otra vez si nos gusta que queden sueltos. Otro que me habréis visto un millón de veces en Instagram y en el blog es el pañuelo anudado a un bolso. En este caso, este bolsito, pues tiene una argolla, lo he atado ahí. Cuando llevo otro que solo tiene tiras, lo ato a las tiras, a las asas, quiero decir, o sea, una cadena a la cadena. Y no me puede gustar más el toque que le dan estos pañuelos a cualquier bolso. Y por último, os voy a enseñar dos formas de ponérnoslo en la cintura. Primero, como si fuese un cinturón, también me lo habréis visto un montón de veces en fotos, que creo que queda súper molón, sobre todo en verano, ¿no? Le da como un aire hippie y tal, que mola un montón. En plan, no me llega para cinturones y me pongo un pañuelo. Pero la verdad es que me parece que queda chulísimo. Y obviamente no hay que hacer más que pasarlo por las trabillas y anudarlo. Pues que si os gusta adelante en el centro, pues ahí, que a un lado, que a un lado, pues ya lo atáis donde más os guste. Y por último, os voy a enseñar algo más original, que ya no es como cinturón, sino como un simple adorno, que a mí me encanta. De hecho, como este fitness tiene el Mad Cool, igual lo utilizo en alguno de mis looks. Es simplemente dejar el pañuelo por dos trabillas laterales, por la de delante y por la siguiente. Lo dejamos ahí, lo hacemos un par de nudos y nos queda aquí como muy chulo, ¿no? En la cadera, que da volumen y eso, y le da un toque. Para looks tan básicos como el que llevo, pues creo que es un puntazo. Pues nada, mis chicos, ya veis, vuestros deseos son órdenes para mí. Me he puesto las pilas. ¿Qué haremos, vídeo de pañuelo? Pues aquí tenéis vídeo de pañuelo. He pensado una cosa, si me dais 1.300.000 likes, no, quiero decir, si queréis que os haga ideas de looks con pañuelo, dadme like o dejadme en los comentarios y haré otro vídeo de looks con pañuelo, ya look completito. Ya no todo el rato con el mismo, ideas, sino ya con looks concretos. Ah, suscribíos, ¿eh? Suscribíos, que si no, me enfado y no os hago vídeos. Espero que os haya gustado mucho, así que os mando un beso. Que estéis muy felices, nos vemos el lunes que viene.